Patagonia. Llegamos a la Patagonia. ¡Vamos! ¿Cómo te extrañaba, Patagonia mía? Llegamos a la Patagonia, llegamos a la Patagonia, llegamos a la Patagonia, vamos a bailar. Llegamos a la Patagonia, llegamos a la Patagonia. ¡Vamos! ¡Vamos! También voy a pegar una calco. Pero no de este lado, del otro lado. Estoy temblando de la emoción. Qué lindo, qué lindo. Encima del atardecer. Uf. Después casi vienen allá aquellos, ¿no? Yo la puse de este lado, a ver si se ve ahí. Bueno, después que casi nos quedamos tirados ahí en el medio de la nada. Después cuando ya estaba armando la moto, que ya estaba más o menos solucionado, pasó una parejita en moto, me miraron, hicieron así con la cabeza, me saludaron, siguieron. Ni preguntaron si estaba bien, tenía toda la moto desarmada. Ahora estoy súper, súper alegre. ¡Vamos! ¡Llegamos a la Patagonia! Que está fría la pampa, che. Está fría la pampa, está fría la pampa. Está fresquito, hermoso el día. Solcito, solcito, solcito. Ay, pero está frío, está frío, está frío, está frío. Quedan 31 kilómetros para la pampa. Vamos a tomar unos mates ahí. Para Santa Rosa, Santa Rosa. Estamos en la pampa. Frío, frío. Frío, 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 frío. A correr, a correr. Ya hace frío. ¿Tienes frío, pato? Nada, tiene la trompa. ¿Cómo estás vos, Poyen? ¿Todo bien? Poyen, saluda. ¡Suscríbete, suscríbete! Mirá, te rompiste la mano, Poyen. Vamos a tener que hacer alguna. Mira, mira. Pobre Poyen, se lastimó la manito. ¡Se lastimó la manito! Vamos a tener que hacer una sutura. Pobre Poyen. Buenos días, bambistas, ¿cómo están? Bueno, les digo buenos días porque estoy arrancando. Hoy me quedé en un hotelcito acá en General Hacha, La Pampa. Bueno, yo no entiendo por qué somos así. Creo que todos los motoviajeros, o la gran mayoría, debemos ser un poco así, ¿no? Llegamos a un lugar y lo copamos. Y después no entendemos cómo todo esto entra en la moto. Todo desparramado, ¿no? Toda esa montaña de ropa, ahí, otro poco acá, y otro poco acá. Toda la ropa que tengo puesta. Están haciendo 3 grados, se siente el vientito patagónico ya. Y bueno, acá está. Ahí está Guerrera, durmió bajo techo, recién atraje acá. Le costó arrancar porque está fresquito. El sol ya está alto, pero hay una leve brisa que... está bien helada. Miren, 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 a ver. ¿Se ve? Está fresquito, está fresquito. Pero bueno, así estoy. Estoy calentando agua para el mate. Para llevarme. Un termo con agua y ya me cambio y salgo.
La idea era tratar de llegar en lo posible hasta Cutralcó hoy, pero son 520, 530 kilómetros que me quedan. Pero Google Maps me propone hacer una ruta que no he hecho y creo que hay una parte de Ripio. Lo que voy a hacer... Cuando quieras ponerte un objetivo, pones un objetivo grande, siempre lo mejor es poder dividirlo en pasos, pequeños pasos para ir completándolo. En este caso, lo que estoy haciendo es dividir el objetivo de llegar a Cutralcó en pequeños pasos. Ya hice el primer paso, era General Hacha Puelche, el segundo paso fue Puelche Casa de Piedra, y ahora vamos por el tercer paso, que es llegar a General Roca. De ahí vamos. Si puedo completar el objetivo hoy, va a ser espectacular. Si no, será mañana. Pero bueno, ahí vamos. Objetivo. Así que vamos a seguir.